Bueno, avui al carrer, l'últim carrer, crec, de la temporada, hem vingut a Los Siete Pecados. ¿Por qué? Porque nos gusta pecar. Sí, nos gusta pecar, som golfes, efectivament. Però perquè està Lady Sabana dins i perquè, bueno, em venia de gust pues, venir al Serrallo una nit a fer unes copites, eh? I lo que surja, eh? A veure quants pecats del set que hi han avui fem. Ahí vamos, vamos allá. A ver, avui al carrer, o sigui, més especial no pot ser, Lady Sabana. Hola, cariño. Ya estás hasta en la sección de la calle. Claro, es como súper fuerte. Ah, esto es lo del después, antes de mi sección. Efectivamente, o sea, vas a ser. Luego me cambio y me veis otra vez. ¡Ah, qué fuerte! No, ¡ostras! Súper protagonista. Estoy súper heavy. Estoy, mira, la piel de gallina, te lo juro, me siento, no sé. Estás a punto de salir a actuar, ¿eh? Ya lo veré, ya lo vas a grabar. Sí, por supuesto. Ya veréis un spoiler. Ya, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, tengo muchas cosas de las que hablar. Me queda un capítulo de Stranger Things. No digo nada, estoy como... Te queda el mejor, ¿eh? No, es que no duermo. Me encanta haciendo la sección aquí, ¿te imaginas? No, no, no. El coger asiento. Pues pronto ya podremos salir fuera, ¿no? Sí. No sé, no digo nada. Sí, algo por ahí veremos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuéntame pues tú. Estamos en el Siete Pecados, en el Serrallo, el local LGTB Friendly, que se inaugura hoy como LGTB Friendly, lo inauguro yo. Así que vamos todos los viernes a bailar. Arriba, todos los viernes vas a estar. Casi todo. Hay algunas así que variopinto, pero casi todo. Divino. Bueno, pues nada, te grabamos como sales y todo, ¿eh? Así que, exclusiva, esto no tiene nadie, solo golfas, ¿eh? Adiós, cariño. Luego nos vemos, literalmente. ¡Qué bien! Adiós, cariño. Aquí. ¿Cómo está ella la...? La novia que está aquí. Ah, Olga. Olga, pues Olga, no vuelvas. Gracias por venir, Olga. Gracias, te quiero. Gracias. Siete pecados, ¿eh? Sí. ¿Sabríeu dir els set pecats? Gula, avarícia, pereza, ira... Ayudadme, me faltan... Acomoden del público. Avaricia, ira, pereza, envidia. No, el amor no es un pecado, pero casi. Amor. Es una putada, no es un pecado. Me quedan dos. Gula, pereza, ira, avaricia, envidia. ¿La traición puede ser? Traición no es nada. Sí, yo no me lo sé, o sea. Yo me fío de lo que digáis, ¿eh? Vale, Morgan Freeman y... Morgan Freeman y el otro guapera. Pero igual, Olga, vine, torna, no pasa res. Olga, ¿tú saps els set pecats? ¿El qué? ¿Els set pecats? Sí. La avaricia, la gula, la pereza, la envidia... la lujuria. La lujuria. Lujuria, ay, poca lujuria tenéis, ¿eh? Había de venir la Olga a ficar lujuria a esto. ¿Eso cuánto os he dicho? Y el amor. Y el amor. La soberbia. ¡Soberbia! ¡Uy, la soberbia! ¿Cómo es la soberbia? Bueno, ya está. Os falta lujuria y soberbia. Vale, y si os diguessin, os podeu quedar amb un pecat. Uno que, como din, que el podeu pecar siempre. Un pecado que lo podéis cometer cuando queráis, solo uno. ¿Cuál elegís? La lujuria. Y no os acordabais de la lujuria, cuidado. Porque no lo consideramos un pecado. Exacto. Lo consideramos, o sea, lujuria, tú también lujuria. Claro. ¿Lujuria a todos? ¿Olga, lujuria? Yo también la pereza. La pereza. Efectivamente, Olga es mi amiga. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Qué tal Lady Sabana? Súper. Baila de maravilla. He cogido la primera ya. A mí me has visto ya, sí, ya la primera, y acabaremos también, ya verás. No, muy bien, baila muy bien, me encanta. Bueno,
Bueno, chicas, os dejo con la lujuria y vuestras cervezas y todo. Que vaya bien. Igual después vuelvo a pasar, ¿eh? No aseguro nada. Ah, adiós, gracias. Hola. Perdón, ¿eh? Per la interrupció, què tal? M'han dit, aquesta taula. Jo que anava a gravar a Perrita m'ha dit, no, aquesta. Què tal? Que aquesta taula. Ella que no vol sortir, però ella ho ha dit. Bueno. Home, sou la taula joven, no? Sí. No us ofenda de nadie? Venga, gràcies. ¿Qué tal? ¿Una paella os he fotut? Claro, una paella vegana. ¿Vegana? Vegana, claro. ¿Paella y vegana? ¿Por qué no? La paella de verduras. Estaba muy buena. Estaba muy... Yo no soy vegana y estaba muy buena la paella. Qué buenas amigas, ¿eh? Que agafan paella vegana. Veritat. Está buena, bueno. Ya veré. ¿Qué tal? Pues muy bien. Los siete pecados. Estoy fent como un repte, a ver, ¿em podeu dir els set pecats? ¿Us el sabeu o no? Sí, lujuria. Ánimos. Gula. Lujuria, gula. Calor. Ni idea. Ostras, me has pillado. Dos, ya está. Pero esos son. Ah, esos son los pecados, ¿no? Lujuria, gula. Avaricia. Ah, sí. Eso, es que no me salía la palabra. Os quedan cuatro, no pasa nada. Lujuria, gula, vari. Envidia. Eso no. ¿Sí? ¿Envidia? Que son muy buenas noias, llavors. No pecamos, no pecamos. Hòstia, pues la següent pregunta era, si us diguessin un pecat, us ho convaliden. Aquest ja no és pecat, quin seria? Lujuria. No, gula, gula. També hi ha de pecado pereza, ¿eh? També hi havia un pecado que era pereza, ¿eh? Lo dejo ahí. Un buen grupo, pereza, ¿eh? No, pero lujuria. Lujuria. Yo tiro más o la lujuria o la gula también. Gula, gula. Gula y lujuria, ¿eh? Sí. Gula de paella vegana. Sí. Vale. Bueno, ¿qué tal Lady Sabana? ¿Qué os ha semblat? Pues es la hostia. Muy graciosa, muy guapa. Me encanta. Cómo se tira, cómo se abre y esas cosas. La lujuria ya bien, seguramente bien. Te pinta que sí, que vuelve. Bueno, no, ya lo dejo aquí, bueno, ya no con, ni con la paella, ya a vosotros. Va, ¿eh? Mira que tenía ganas yo de la paella vegana. No, 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 no. No, 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 nada, nada, nada. Para vosotras. Bueno, merci, pasé bien. Sí, efectivamente, sí. Lo que me contaba, sí, sí, estoy de acuerdo con ellos, sí. ¿Qué tal? Bien. Siete pecados, hola. Hola, buenas. ¿Os conocéis o no? No. Ah, vale, digo, porque hay como una distancia, digo, no sé, igual están enfadados, no lo sé. ¿Os conocéis? Conozco a los del bar. Ah, vale. A mí aquí, pues, hacer amigos. Sí. Tranquilamente, vale. Uy, chupito. Ese no es mío, ese es de alguien que se lo ha dejado. El mío ya me lo he bebido. No. Ella, este es el de la que hace el espectáculo. Ah, Lady Sabana, ¿eh? Sí. Súper rojo, ¿eh? Es un invento nuevo. Ahora lo preguntaré por aquí el invento. Escuchadme, siete pecados. Sí. ¿Me sabéis decir los siete pecados? Ira, lujuria, pereza, gula. Me dejo tres. Seguro que son los más importantes. Ni va ni pensar, ¿sabes? Los que yo me llevo de la palma. ¿Cómo en el público? El pecado soy yo. ¿La puedes ayudar o no? Le faltan tres. A ver, ¿cuál dijo? ¿Cuál has dicho? Lujuria, gula, pereza. Ahora me deja uno. Me deja otro más. Ira. Ira. Envidia. Faltan dos. El chupito. El chupito de rojo. No sé cómo. Soberbia puede ser. Soberbia. Soberbia. Y. Avaricia. Avaricia. Es, qué buen equipo hacéis, ¿eh? Esto es así. Queda aquí demostrado. Vale, y si os digo, os perdonan un pecado. Uno os lo convalidan. ¿Cuál elegiríais? Pereza. Pereza, sí. A mí que no me quiten un sofá de vez en cuando, ¿eh? Vale, ¿y tú? La pereza también. La pereza también. Es que estáis súper conectados, ¿eh? Oro, tío, dorada. ¿Y qué estáis bebiendo, por casualidad? De momento.
Cerveza. Una cerveza, hay que empezar la noche. Mancara está el chupito de Lady Sabana. Lady Sabana está por ahí. Vaya pregunta. Oye, perdonar. ¿Alguien que me pueda decir hola? Con camiseta corporativa y todo, ¿eh? Ese chupito de ahí rojo que dicen que es de Lady Sabana, ¿de qué es? Es un pecadito. Es un pecadito. ¿Y qué pecadito es? Bueno, lleva algo de ron, un poco de frutos rojos y el resto secreto de la casa. Secreto de la casa, de casa de los pecados, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues... los pecados no se delatan. Mira, ya que me has dicho así, si a ti te dijeran un pecado que te lo convalidan, que dices, este se salva, ¿cuál elegirías? Yo, el tentador. Tentador. Como la lujuria. La lujuria, así. Sí. Me encanta que mira la chuleta, sí, porque sí, lo tienen ahí puesto, ¿eh? La lujuria. Lujuria, mira por lujuria. ¿Sí? Después nos pediremos un pecadito. ¿Tiene nombre, el chupito o no? No, pecadito. Así lo puse, pecadito. Pecadito. Después venimos. Gracias. Siete pecados, me has dicho antes, lujuria. Siete pecados, lujuria, pasión. Hasta él añadiendo pecado, pasión. Los siete pecados, uff, ahora me coges un poco fuera de onda, la verdad. Un poquito. Los pecados que son nada. Los pecados están los para disfrutarlos. Los pecados es que los pecados estamos todos, exactamente. Estamos para disfrutarlos. No, para, los pecados. Para nada. Pues, totalmente, totalmente. Totalmente. ¿Quieres decir algo más para despedir tu sección? Pues nada, recomiendo que vengan todos aquí porque esto es un espectáculo. Oye, ya que ha salido tu nombre, que no te lo he preguntado. Ah, y el mío es Héctor. Ay, Héctor, qué bonito, Héctor. Mi mejor amigo se llama Héctor. ¿Ah, sí? Ay, qué bonito. No seré yo. De repente, es mi mejor amigo, efectivamente. Estamos mintiendo. Ahora me he transformado. A ver, Lady Sabana. Hola, cariño. Hola. Pues no me grabé mucho que se me vean las imperfecciones. Estás a tope. Estoy, de verdad, ya falta la última parte. ¿Qué bebes? Coca-Cola cero. Una cosa. Antes hemos ido a la barra y había un chupito rojo que nos han dicho que es un pecadito, que era para ti. ¿Te lo has bebido? Pues no me acuerdo. Y yo entonces, no sé lo que significa. No me lo he bebido. Pues, conscientemente. Nos han engañado, ¿eh? Conscientemente, a lo mejor, es que no sé lo que estoy. ¿Qué hago aquí? ¿Yo estaba en Leganés? ¿Te imaginas? No, pero pinta bien. A lo mejor bebo un traguito. A ver, le pregunto a la gente, dime los siete pecados, ¿te lo sabes? Por supuestísimo. Venga, va. Ira, lujuria, envidia, pereza, avaricia, gula y me falta... Espera. Voy a ir en orden de mi obra de teatro. Corta y pega. Esto no lo pongas. ¿Tu obra de teatro qué se llama? El infierno de cabaret, que trata de los siete pecados capitales. El orden en el que tenemos es ira, gula, chum chum, hago pausa dramática porque estoy pensando, pereza, soberbia, lujuria, envidia y avaricia. ¡Todo! Raca, raca, tanga. Me encanta. Raca, tanga. Raca, raca. Y si te dijesen uno convalida, uno te salvas, ¿cuál elegirías? Uno lo puedes pecar sin problema. O sea, ¿qué es el que yo quiero o el que no quiero? El que quieres. El que yo la gula. No, o sea... ¿La gula? Pero es que no lo entiendo. Yo no quiero ningún pecado. Son todos malos. No, en plan, uno que te convalidan, que no pasa nada, que vas al cielo si hay. Lo puedes pecar. La gula, la gula. Seguro gula, ¿eh? Yo me voy a comer ahora mismo un wok, te lo juro, a comer... Un wok entero, ¿sabes? Un wok, un italiano, me encanta comida italiana, no he probado la taiwanesa y es el momento, porque me van a salvar de la gula. Escúchame. Te escucho. ¿Las conoces o no? Las conozco y son maravillosas, ven y os presento. Hemos visto también bailar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? David. Hemos visto bailar, muy bien. Gracias. Como quitándole el protagonismo un poco a Lady Sabana, no, hombre, ¿eh? Esto no, es así, no. esto es así, vale. Ya no os voy a preguntar los siete pecados porque estabais ahí, pero vosotros si decís un pecado que dices, me salva, que me lo puedo pecar, que da igual, que se quita de los siete pecados, de todos los que ha dicho, ¿eh? Buah. Que no me acuerdo yo tampoco. Que eran pereza, gula, lujuria, envidia, soberbia... Yo la pereza me la quitaría, porque es que es lo que más tengo en esta vida. También se ha dicho mucho por aquí. Yo la ira. ¿La ira? Sí. Yo me enfado mucho. Ah, pero no pasa nada. Yo me enfado mucho. Sí. Nah. Jolín, que no.
Lo confirma. Se enfada mucho. Lo confirmo. Un poquito. No, hombre. Pero bueno, está bien. O sea, ira y pereza, ¿eh? Sí. Oye, los siete pecados, ¿qué tal? ¿Qué me decís de los siete pecados? Pues está muy guay. ¿Y de Lady Sabana? La amo. Reinona. Es nuestra Raca. Madre. Nuestra madre. Totalmente, sí. Sí. Es buena, ¿eh? Sí. Hacer promoción de Lady Sabana. Oye, que vaya muy bien la noche. Igualmente. Enfádate, pero no mucho. Pero no mucho. Bueno, gracias. A ti, que vaya bien. Hola. Oye, Lady Sabana, para acabar ya el carré de hoy, un chupito de estos rojos que no sabes qué has bebido, ¿no? Madre mía, venga. Vamos, Nema pregunta, ¿qué es? Venga, vamos a ver. Vamos, pecadito, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Esta cosa de aquí? Pues es una caña como de bambú. Ah, pero esto tampoco, pero esto es para beberse tranquilamente, que lleva hielito y todo. ¿Con pajita o con pajita? Sí. Vale. Por golfas, raca. ¿Que no apoya? No voy a decir palabrotas delante de una cámara. No folla, ya lo digo yo. Vamos por golfas, raca, tacatá. Qué bueno está. Está bueno, está de no beberse de un trago. ¿No lleva alcohol? ¿O sí lleva? Pues está buenísimo. Lleva ron, frutos rojos, zumo de limón y zumo de lima. ¿Y el secreto? El secreto que no me voy a decir el secreto. El secreto de Puente Viejo. El secreto de los siete pecados. Está buenísimo. Oye, me encanta. Y a mí no me gusta el alcohol, pero esto me ha encantado, ¿eh? Ahora de repente siguiente sube esto. ¿Te imaginas? Me encanta. Y yo aquí hablando con este micrófono. Bueno, la voy a callar mucho. De verdad. Oye, bueno, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, muy bueno. Tenéis que venir a siete pecados. Ya que estás en carré, ¿no? ¿Y el último de la temporada? Bueno, estoy aquí avui por la nit para despedir este videocarrer basado en los set pecats capitals. Em soy Lady Sabana con Lady Gaga y la Sabana africana. Africaneta.